El señor Khrushchev invita a la señora Eleanor Roosevelt a una recepción solemne con motivo de su llegada a la Unión Soviética. El programa incluye la visita... Perdone, señor James. Primero iremos a esta dirección. Debo recordarle que la viuda del presidente de los Estados Unidos no debería retrasarse en su cita. Tenemos que ir. Nikita Sergeyevich puede esperar. Es un placer para un caballero esperar a una dama. ¿Y quién es el misterioso desconocido que hará esperar a Nikita Khrushchev? Deje que le presente a esa mujer. Conocí a Lyudmila en 1942 en una asamblea de estudiantes. Era como una niña. Todavía me acuerdo. Parecía una niña vestida de uniforme. Yo quería conocerla y verla sonreír. Fanway, infantería, un año en combate, 8 bajas enemigas. Este soldado procede de Siberia. Krasavchenko, Nikolai Prokofich, jefe de la delegación de alumnos soviéticos, comunista. ¡Ah! Es todo un placer. Es raro encontrar comunistas en la Casa Blanca. ¿Cuántas bajas enemigas has causado? A la señora Roosevelt le gustaría saber sus heroicidades. Trabajo para el partido. Inspirar a mis camaradas para alcanzar grandes metas es importante. Señora Roosevelt, en el Partido Comunista de la Unión Soviética, los comisarios políticos son muy importantes. Tiene razón, muy importante. Vladimir Zelintsev. Francotirador, 152 bajas, 154 disparos. ¡Oh! ¡Excelente! Subteniente Lyudmila Pavlichenko. ¿Y de qué cuerpo eres? Francotiradora. ¿Una mujer francotiradora? ¿Y a cuántos hombres has matado? Hombres no. Nazis. 309. Vamos a contárselo a nuestros padres. No, me voy a casa. Venga, te esperamos allí. Tienes que venir. Vamos, venga, corre. Nosotros. Mamá. Mamá. ¿Puedo ponerme tu vestido? Hoy sí que puedes. Voy a cambiarme y vengo a ayudarte. Y luego está lo de Budarín, que en la guerra de España nos enseñó que la época de blandir la shashka ya ha pasado. Bedyornikov bruscamente sacó su shashka y fue tras él. No pudo mantener el ritmo, te esperaré en el patio. Sí, me cambio y voy contigo. Hola, papá. ¿Y ese vestido? Al menos no te has puesto mi uniforme. Tráeme las botas. Me han aceptado. La primera de la lista. Buen trabajo. Felicidades. Deberías estar orgulloso. Misha, hoy no se lo pongas difícil. ¡Papá! ¿Cuándo volverás? ¡Papá! No vendré a cenar. Vamos a cocinar unos postres para celebrarlo. Queríamos que estuvieras. ¿Qué hay que celebrar? Debían aceptarte y así ha sido. ¡Felicidades! Venga, ayúdame. ¡Padre!
Prométeme que vendrás esta noche. Liuda. Ahora somos historiadores. Debemos luchar por la verdad. Las películas son cuentos de hadas. El campo de tiro no. Muchas gracias. El campo de tiro es algo real. ¿Por qué no vamos allí? Las balas son reales. Las armas son reales. Chicos, ¿a dónde vais? Me gusta el olor a pólvora. ¿A pólvora? ¿De qué estás hablando? Las películas no son reales, pero así debería ser la vida, como un cuento. Yo me apunto al cine. El cine es pasión, amor, música y nada de eso tiene fin. Yo voto por el campo de tiro. ¡Yuda! Ah, 3-3. Mirad, esto es lo que haremos. Cara, campo de tiro. Cruz, al cine. Apuesto una cerveza a que sale cara. Yo no apuesto. ¿Qué ha salido? ¿Eso? ¿Qué? Estamos disparando sin más. Es una competición. Oh. Yo quiero disparar. ¿Pero qué dices? Cuando hayamos terminado. Quiero competir con vosotros. Bien hecho, Liuda. Dales una lección a esos antipáticos. Pavlichenko, no te preocupes. Quedar cuarta también es un orgullo. ¡Qué gracioso! Cada uno de vosotros tiene 5 balas. El ganador se mide según los puntos. Enséñame. Coge el arma. ¡Cargad! Mete las balas en la recámara. ¡Fuego! ¡Diana! Alinea esta mira trasera con el punto y el objetivo. Ahora aguanta la respiración y tira suavemente del gatillo y dispara. El arma en la mesa. El arma sobre la mesa. Decid vuestros nombres, que los oiga alto y claro. Kolesov, Kupchik. ¡Feldman! ¡Pavlichenko! ¡Pavlichenko! Como ves, el tiro no es cosa de señoritas. Eso habrá que verlo. Pero si en su diana no hay ni un agujero. Ha ganado Pavlichenko. 47 puntos de 50. Camarada, ¿estás seguro de que ha mirado bien las dianas? Míralo tú mismo, si te apetece. ¿Y qué pasa con la mía? Liuda, ha merecido la pena no ir al cine, ¿verdad? ¡Les has ganado! Finalmente, como todos sabemos, toda guerra acaba o con un tratado de paz o un armisticio. Muy bien. En el año 1651... Disculpe. No, no, adelante. ¿Pavlichenko? Yo. La llama el rector. Coja sus cosas por si acaso. Continuemos. Tras la bien conocida campaña militar otomana... Pavlichenko, por aquí. Pavlichenko Lyudmila Mikhailovna, nacida en 1916. Madre Pavlichenko NH, profesora de inglés. Padre Pavlichenko MS, comandante de la NKVD. Siga escribiendo, camarada. ¿Es correcto? Correcto. Tiene agallas.
como dijo el capitán. Según Kovalchuk, instructor de tiro, el pasado 20 de junio demostró excelentes resultados en una competición. Nos dijo que tiene talento. Hemos decidido enviarla 6 meses a un programa de entrenamiento. Felicidades. ¿Y mis estudios? No pasa nada. La universidad no pone ninguna objeción. En 6 meses retomará sus estudios, ¿verdad? Sí. Sí, claro, por supuesto. Podrás volver y retomarlos. ¿Lo ve? ¿Puedo negarme a ir? Le aconsejo que no lo haga. Llévate al menos este jersey. Allí me darán lo necesario. ¿Y si no lo hacen? Hasta que te acostumbres a eso. Todo lleva tiempo. Seguro que no te darán pastel casero. ¿No tienes nada que decirme? Por favor, es solo medio año. Con solo hacer una llamada, tu padre puede conseguir traerte de vuelta. ¡Liuda! Toda su vida has intentado que sacara su lado masculino. ¿Por qué no has impedido esto? He pasado media vida en la guerra. Allí las mujeres se llevan la peor parte. Y pronto comenzará una nueva. Por supuesto, agradecemos a los Estados Unidos el programa Préstamo y Arriendo. Pero si todos nosotros queremos acabar con Hitler lo antes posible, hay que dar un paso definitivo. Por eso os pedimos, desde la delegación soviética, que la apertura de un segundo frente se convierta en uno de los temas de esta asamblea, porque eso no se ha tratado. Soviéticos, necesitamos ayuda, pero no ningún tipo de limosna. Y por eso os pido, en nombre de la delegación soviética, que pongáis fin a esta payasada. La gente quiere ayudar. ¿Y te lo tomas a broma? ¿Mi dinero no sirve para luchar contra Hitler? Nadie debería quejarse en la oposición. Todo dinero cuenta. ¿Y por qué el miembro principal de la delegación está callado? Me refiero a la Dama de la Muerte. Tienes que hablar. Pavlichenko. Estamos en la asamblea de estudiantes. El tema de la apertura del segundo frente no es de nuestra competencia, sino de políticos y también de militares. Introducir este tema en nuestra agenda no entra en nuestros planes. Señora Roosevelt, muchos de nosotros tenemos la impresión de que esto no es más que el inicio de la nueva campaña electoral de su marido. ¿Piensa pasar toda su vida en la Casa Blanca? ¿Y por qué no nos deja preguntarle a la señorita Pavlichenko? Todo esto podría influir en si los americanos van a derramar su sangre en tierra extranjera o no. Hay algo que tengo muy claro. Es útil tener amigos que puedan darte armas. Pero es incluso mejor tener amigos que cojan sus armas y luchen en la batalla a tu lado. Hablas muy bien nuestro idioma para ser un simple soldado. ¿Fuiste entrenada especialmente para esto? ¿Quién eres en realidad? Dinos la verdad. Mi madre me lo enseñó. Era muy buena profesora. Y estudié historia en la universidad. Primero en Kiev. Y luego en Odessa. ¿Cómo hemos acabado aquí? Encerradas aquí. Todo el verano creí que estudiar historia sería excavaciones, desenterrar. ¿Pero qué vamos a excavar aquí? ¿Me lo puedes explicar? Es horrible. Toma, cógelos.
están listos. Muy bien, vuelvan el lunes. Gracias y adiós. Gracias. Liuda, ¿te gustan los marineros? Me gustan los policías. ¿Los policías? ¿Por qué? Porque llamaré a uno si no estudias. Hemos de entregar nuestra tesis, Masha. No, yo prefiero a un marinero. Por él esperaría y esperaría. ¿Por qué no os vais un rato a la playa? Allí hay montones de marineros y pilotos y más militares e incluso policías también. Toda clase de militares. Liuda, ¿has oído eso? Sonia, Sonia, no me han entendido o no me quieren entender. Es viernes y tengo que cerrar el archivo. Lo entiendo muy bien. Espere, voy a intentar convencerlas. Sí, 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 claro. Sonia, dime por favor qué tipo de novio prefieres, ¿un marinero o un piloto? Es mejor elegir a un médico. ¿Dónde? Liuda, tengo pensado ir ahora mismo hasta la playa. Mi hermano Boris estará allí. Es médico. ¿Es guapo? De pequeño quería ser piloto. Eso es, quiero un médico. Vamos. Pero, Liuda, nos vas a enterrar vivas aquí. Acabaremos como Mendel. Pequeña Liuda, tienes que aprender a relajarte. Vale. Continuaremos con esto el lunes. Será lo primero que haga en el día. ¿Sabes una cosa, Liuda? Tras la operación, el doctor Kaufman le dijo: Boris, tus manos son de oro. ¿Entiendes lo que quiso decir? Eso significa que tiene unas manos muy habilidosas. Pronto se mudará a Kiev o puede que incluso a Moscú. Siéntate. Para una vez que venimos, ¿qué pasa? Hay mucho sol, no le conviene. Tiene razón, siéntate. Liuda, ¿qué pasará si estalla la guerra? Solo hablan de eso. Chicas, perdón, lo siento. Lo sentimos, no ha sido a propósito, lo siento. Podemos hacer lo que sea para compensarla. Masha os perdona. Venga, y olvídalo todo. Ahora marchaos. Masha, encantado. Soy Grisha. Hola, soy Nicolai. ¿Qué estás leyendo? Ahora nos vamos, pero volveremos a celebrar vuestra victoria. Venga. Venga, tira la pelota. ¿Estáis listos? ¡La pelota es nuestra! Masha. Liuda, ¿cuál te ha gustado más, Nicolai o Grisha? No me he fijado en ellos. Pues echa un vistazo. ¡Vamos a dar una paliza! ¡No te enteras! ¡Sonia! ¡Boris! Hola. Masha, mirad, os presento a mi hermano Boris. Buenos días. Masha, vámonos a nadar. ¿Puedo sentarme? Adelante. Gracias. Te he reconocido. ¿Así? ¿Qué te ha dicho Sonia sobre mí? Me dijo que me afeitara, que me echara mi mejor colonia, que planchara mis pantalones, que lustrara mis zapatos, que viniera a la playa y que causara buena impresión. ¿Solo eso? No, también me dijo que tenía que verte en bañador para entender que tenía que casarme contigo. Muy bien. Boris. Lyudmila. Sinceramente, yo... ¡Los dos son pilotos! Estas cosas llevan su tiempo. Sí. Qué libro más interesante. Así que eres Liuda. Encantado. ¿Lyudmila? Masha. Como dijimos, os invitamos a celebrar nuestra victoria. Usted, señor, también puede acompañarnos.
Yo no estoy de acuerdo con tu postura. ¿Cómo puedes estar en contra de la guerra, mi querido camarada? Mi colega y yo estamos dispuestos. Su opinión es muy popular actualmente. Gracias. Pero yo nunca la he compartido. Este enaltecimiento es en vano porque no habrá guerra. ¿Sí? Conozco ese argumento. La guerra ya ha empezado, pero tiene miedo de admitirlo. Esa es su debilidad. ¿Por qué? Oye. Porque es usted un cobarde. Quiere que otros le protejan a usted y a su familia, está claro. Dígame, ¿a quién va a proteger usted? ¿Proteger? No, pero sí salvar. Quiero proponer un brindis. Brindemos por... la pelota que ha provocado este encuentro. Brindemos por eso, por la pelota. ¡Salud! ¡Por la pelota! ¿Alguna vez has estado en un avión? Me temo que no. Tenemos entrenamiento de vuelo. Perdona, Nikolai, pero Boris quería invitar a Liuda y a Masha a comer en casa. ¿No es verdad, hermanito? Míralo, se queda ahí sin inmutarse. Así se te escapan las chicas. Disculpa, Sonia, pero... a mí me gustaría ir a lo del vuelo. Lyudmila, sigue el ejemplo de Masha. O me iré volando. Qué ganas tengo, estoy nerviosa. ¿Entonces eres hija única? Sí. ¿Dónde vives? ¿En Kiev? ¿En un piso o en una casa? En un piso. ¿Comunitario? No, propio. ¿Y...? ¿Cuántas habitaciones tiene? 3. Ah. Con el techo a 3 metros del suelo. Parqué, 4 plantas, amplias ventanas y teléfono. ¿Por qué le preguntas esas tonterías? Liusik, no son tonterías. Lyudmila, perdona, pero ¿has pensado alguna vez en tener hijos? ¿Y cuántos niños? Y en general, ¿qué valoras más en un marido? ¿Quieres que sea rico? ¿Prefieres que te quiera? Papá, mamá, dejad de torturarla. No, no, es interesante. Nunca me lo había planteado. El pescado ya está casi listo. ¿Y qué piensas de nuestro hijo Boris? Apenas le conozco. Oh, deja que te cuente una cosa. Boris es nuestro mayor problema, el más gordo. Ya sabes, si pudiéramos tenerlo en Odessa, sería una bendición para nosotros. Se sacó el título con matrícula de honor. ¿Sabes lo difícil que es que te acepten en el Instituto Médico de Odessa? Hasta el doctor Kaufman dijo que tenía manos de oro. Oh, ¿ves? Lo conocen hasta en Kiev. Pero esto no es lo más importante. Mi hijo... será capaz de hacer feliz a la persona que tenga a su lado. Y cuando conozca a esa mujer, le entregará el anillo. ¡Boris! ¡Trae el anillo para enseñárselo a Liuda! Lyudmila, no... no esperes mucho. No vale tanto, ni siquiera es de oro. ¿Sabes? El día que Liusik me lo dio a mí, estaba hecho un galán. Ahí llega otro tesoro de la familia, el famoso pescado relleno de Sonia. Papá. ¿Queréis...? ¿Queréis que os cuente un chiste divertido? Va sobre un abuelo de una familia judía que se está muriendo. Un nieto anda por allí y el abuelo le dice... ven, la abuela está preparando pescado relleno. Lo sé, puedo olerlo desde aquí. Pregunta si me puede traer un trozo. Y el niño contesta, la abuela dice que el pescado es para luego. ¿Sabes por qué? ¡Oídme! Dejaos de tanta risa y poned la radio. Ya he empezado. ¿Es que no ves que estamos comiendo? Para la Escuchad. Unión Soviética, ya que sin una declaración de guerra previa, el ejército alemán ha atacado nuestro país. Ha Lo que yo os decía. Nuestras fronteras. Han bombardeado... eso es todo. ¡No! Esto no es todo. Hay 200 muertos y heridos, pero mamá y yo insistimos en que invites a Liuda al teatro. Hoy representan la Traviata. Seguro que muere. Tengo mucho miedo, cariño. Seguro que necesitarán soldados. Ya verás.
Reclutarán a hombres maduros con mujeres. Ya estuve en guerra contra Finlandia. Sí, diles que tenemos pasajes. Acuérdate. ¡Cuelgue ya! ¿Qué te ha dicho tu padre? Por favor, por favor. Vamos, ya llegaremos tarde. Liuda, la gente muere en la guerra. Soy médico, puedo conseguir que te eximan del servicio. No tienes por qué hacerlo. Tienes razón, Boris. Pero mi padre me obliga a ir. No puedo quedarme al margen, sería una vergüenza. ¿Y tú qué? ¿Tú sí puedes? Soy más útil aquí. Cada uno debe hacer lo que mejor se le da. Me gradué en un programa militar de puntería. Seré más útil allí. Tú quédate aquí, con la ópera. Liuda. Liuda. Incluso las luces son extranjeras. Una guerra se libra ahí fuera. Y me preguntan si mi ropa interior es de seda y qué lápiz de labios uso. Liuda, ¿puedes explicarnos esto? ¿Qué le susurrabas a la mujer del presidente? Nikolai. ¿Os habéis hecho amiguitas? ¿Puedes explicarte con claridad? Camarada, la señora Eleanor Roosevelt quiere invitar a la señorita Pavlichenko a visitar la Casa Blanca durante su estancia en los Estados Unidos. Y solo invita a la señorita Pavlichenko. ¿Tenemos instrucciones para tal situación? No, pero otros soviéticos han ido a la Casa Blanca antes, de forma independiente a la delegación. Puedo simplemente no ir. Debemos aceptar cualquier oportunidad. Se van a tratar temas muy importantes. Es mejor tener a alguien allí. ¿Sabe qué, señorita Pavlichenko? Decídalo usted misma. Hará calor la semana que viene. ¿Qué ropa quiere que busque para ella? La necesito de uniforme porque la prensa tiene que verla así. ¿Ha hecho lo que le pedí? Por supuesto. Quería entenderla como mujer. ¿Cómo puedes matar a 309 hombres a sangre fría? ¿Por qué se decidió por las armas? No es algo que las mujeres suelen hacer. Un periodista llamó a Lyudmila Dama de la Muerte y noté que eso la hería. Era inteligente y bien educada. Una preciosidad.
pero la guerra invadió su hogar y no tuvo muchas opciones. Sobre todo teniendo ese gran talento para mantenerse oculta y apuntar perfectamente. Tú el primero, vamos. La prioridad de un francotirador es esconderse. Para ello debéis aprender a reptar perfectamente. Abajo, pie izquierdo, lo estiras y luego pie derecho. Tienes que reptar, no escalar una montaña. No se os ocurra soltar el fusil. ¡Cabeza abajo! ¡Muerta! Tu culo levantado se ve desde arriba. Es un objetivo perfecto para el enemigo. ¡Brazo, pie! ¡Brazo, pie! ¿No me oís? ¡Brazo, pie! ¡Pegaos al suelo! ¡Sargento! ¿De qué os iba a servir todo esto en la guerra? ¿De qué os reís? Nadie de aquí es consciente de que los alemanes han bombardeado Sitomir, Riga, y van camino de Kiev y de Leningrado. Nos creemos que la guerra será fácil y victoriosa, pero nos estamos retirando, ¿lo habéis oído bien? Y sufriendo muchas bajas. Nuestros ejércitos están cediendo terreno y mañana estaréis entre esas bajas. ¿Habéis oído? Vais a quemar estos objetos. Es una orden. ¡Media vuelta! Decidme los cambios que veis en el paisaje. Allí falta una roca. ¿Y la cruz? El pajar se ha movido unos 4 metros. El montículo está donde estaba el tronco. ¿Ya está? La roca se ha movido a la izquierda. Casi 1 metro. No está mal. ¡Media vuelta! Acercando. Muerto. Interesante, pero poco efectivo. Muerto. Esas flores no crecen aquí. Comandante, está usted muerto. ¿Cuándo empezamos a disparar? Una, dos, tres.
dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Pavlichenko. Señor. ¿Sigue queriendo disparar? Sí, señor. Una, dos. ¿Estás segura? Muy segura. En posición. Comandante, apártese un poco. Venga, dispara. Eres francotiradora, no artillera. Un 9. No está mal para una novata. Quiero 5 soldados en el campo de tiro ahora. Todos dispararéis al menos 2 veces. Buenos días. Llévate a los hombres, a mis chicas no. Les queda mucho por aprender. Algunas no han empezado a disparar. La munición nos ha llegado ahora. Todos fueron al programa de puntería. Pasaron medio año practicando. Qué desperdicio. Para mis hombres también. Se quedan menos de la mitad. Camarada. Hay una chica entre ellos. Manténgala a salvo. Su nombre es... Pavlichenko. Escucha. No dejes que se acerquen. Si ves a un oficial, dispárale rápido. Si un comandante cae, la mitad de sus soldados lo harán también. ¿Alguna pregunta? Parecen tanques, capitán. Un tanque se puede parar de 2 formas diferentes. La primera, lanzando una granada al acercarse. ¿Y la segunda? La segunda, disparando 2 balas blindadas hacia el visor principal. Con eso el cristal se romperá. Y podrás matar al conductor con una tercera bala. Entendido. Mi capitán, deme balas blindadas. Thank you.
¿Estás herida? ¿Dónde te han dado? ¿Tiene sangre? Toma. Es vodka. Por neutralizar un tanque, el comandante de la 25ª División, el general Petrov, obsequia con un rifle semiautomático SVT a la soldado raso Lyudmila Pavlichenko. Por su relevante papel en el exterminio del enemigo durante un ataque aéreo. ¡Atención, soldados! Soldado raso Pavlichenko LM, dé un paso al frente. Sí, señor. Un momento. Pavlichenko LM. ¿Mikhailovna? ¿Tu padre es Mikhail Pavlichenko, el que luchó en la guerra civil? Sí, señor. Bien hecho, Misha. Ah, muy bien. Si alguna vez necesitas algo, acude a mí. Felicidades, soldado Pavlichenko. Gracias, mi general. Mirad, camaradas. Es la hija de mi compañero de armas en la guerra civil. Deberíais tomar ejemplo de un soldado como ella. Diles algo a nuestros combatientes. Juro que no flaquearé en esta lucha. Mataré a cientos de nazis con este rifle. Descanso, instructor. ¡Descansen! Makarov. No le quite ojo. Si se parece a su padre... ¿Me ha entendido? Sí, mi general. Cuando tienes una nueva arma, hay que adaptarla a tus necesidades. Cada una tiene sus propias características. Debes entenderlo y tratarla con tacto, como a una esposa. ¿Está usted casado, capitán? No, no tengo a nadie. Me habría casado. Pero me daba miedo casarme. Volví de la guerra con Finlandia y no pude creer que una mujer tan joven y bonita pudiera amarme. Al inicio de la guerra, no pude salvarla. No llegué a tiempo. ¡Ayuda! ¡Masha! ¡Ayuda! ¡Masha! ¡Ayuda! ¡Masha! 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 ¡Por fin te encuentro, Ayuda! ¡Me alegro tanto! ¡Masha! ¡Ayuda! Tengo mucho que contarte. A partir de ahora lucharemos juntas tú, yo y Grisha. ¿Quién es ese Grisha? ¡Grisha! ¡Es mi piloto! ¿No te acuerdas de Grisha? ¿Mi Grisha? ¿Y ese es tu hombre? Lo va a ser. Señorita Pavlichenko, ¿qué opina? ¿Puede la Unión Soviética luchar sola contra el fascismo sin la ayuda de Estados Unidos? Ahora mismo la Unión Soviética está luchando sola contra el fascismo. Pero esta guerra es algo que no podemos... ¿Tú no eres el agresor? Explica la guerra contra Finlandia, la ocupación de Polonia, todos los campos de prisioneros de la Unión Soviética. Estáis luchando contra vuestro propio pueblo. Usted no ha visto dónde vivo. Por lo tanto, no tiene derecho a opinar. Soy ruso.
y fue un milagro escapar de la Unión Soviética en 1928, tengo derecho a decir muchas cosas. Caballeros, por favor, siéntense. Discúlpenme, pero la rueda de prensa ya se ha terminado. Gracias por sus preguntas. Lyudmila, tu problema es que no diriges la conversación hacia donde a ti te interesa. Debes comenzar siempre teniendo claro lo que vas a decir y con seguridad en ti misma. Y la seguridad siempre llega con una sonrisa. Más dulce, natural. La sonrisa es tu principal arma. Es difícil hablar así. Por supuesto que es difícil. Lleva años de práctica y debes mantener la sonrisa todo lo que puedas. Hablar alto, con seguridad y siempre mirando a las personas directamente a los ojos. Relájate, Lyudmila, y muéstrame tu sonrisa. Mi capitán, registre 3 más. Redacte el certificado, capitán. Lo confirmamos. Mató 2 de inmediato. Y luego tuvo que esperar para el tercero. Incluso apostamos si lo conseguiría. El alemán encendió un cigarro y ¡pum! Pensó que nadie le veía. Ahí fue cuando le disparó. ¿Veis cómo fumar mata? Llévatelo. Lyuda, acércate esta noche a la tienda de los de inteligencia. Te daremos calor y cariño. Ya tengo calor aquí. Si te apetece, allí estaremos. Muy bien, Lyuda. Parece que buscas una medalla. Capitán, ¿ha hecho buenos disparos en plena noche? Me ha pasado de todo. Durante la guerra con Finlandia, estaba cazando y encontré una posición interesante. Vi que si apuntaba allí de esta manera, podría acabar con 3 de un solo disparo. Salí, esperé un poco y ¡bam!, disparé. Pero en el registro constó como una baja. Nadie se lo creyó. 3. Pavlichenko. A la derecha. Cambio de posición. Thank you.
piso para cambiar de posición. Podemos discutirlo en una trinchera. No vas a morir. Venga, levántate. ¿Cómo matar a tres de un disparo? Habría llegado a 73. Podrías haber muerto. Y usted también. Quédate aquí. ¿Quieres ir a un consejo de guerra por una tontería? Quédate en tu posición. Sí, señor. Capitán, a la derecha. ¡Registre otro más! ¡No vuelvas a hacer eso, idiota! ¿Me oyes? Me hace daño. Hoy he salvado a dos más. Llevo 20 en total. No, espera. Llevo 21. Yo llevo 73. Podrían haber sido más si no fuera por Macar. Listo para el aterrizaje. ¡Por fin estás en tierra! Hola, Lindela. ¿Cuánto te he echado de menos? Capitán. ¿Por qué se lo cose usted? Podría pedírselo a un subordinado. Me gusta. Me ayuda a relajarme. Hemos recibido una orden para evacuar a nuestras tropas a Crimea. Nuestras fuerzas se reunirán en el puerto. Su objetivo es cubrir la retirada. Aquí. Y aquí. Nos retiramos mañana. ¿Por qué rendir Odessa al enemigo? Podríamos protegerla un tiempo. Los de arriba saben más. Yo nací en Odessa. Cuando imagino a los nazis en el monumento del duque, me pongo enfermo. ¿Hay algún atajo desde aquí al campamento? Sí, sigue recto, por la izquierda. Nos vemos. Propongo un brindis. Un brindis por Odessa. La ciudad que nos llevó a vosotras. La ciudad donde me enamoré. Por Odessa. Nos estamos quedando sin leña.
me queda un poco. Un momento. Sí, ¿me disculpáis? Vaya, para, es una orden. ¡Grisha! He esperado mucho para quedarme a solas contigo. ¿Para qué? ¡Basta! ¡Para! ¿Qué haces? No me gustas. Somos adultos, estamos en guerra. Podríamos morir mañana mismo. ¡Me haces daño! Gracias. No necesito que me rescaten tan a menudo. ¿Podrías haber dicho que ya tenías a un hombre? ¡Te lo dije! De esto sí escapar. No puedo. Es por su esposa. Es por la guerra. Si te matan... Entonces es un cobarde. Piense que no parará. Shh, shh, shh.
Doctor Boris, Poliakov tiene fiebre, delira de nuevo. Bueno, pues cambiaré el vendaje. Pero, doctor, ¿qué vendaje? Ah, sí, perdona. Camarada doctor. Camarada doctor. Tengo una petición personal. La soldado Pavlichenko es muy valiosa para nosotros. Cuídala bien. Aquí cuidamos bien a todo el mundo, señor. Ella no es todo el mundo. Ella es especial. Ella... Sé lo que es. Yo también me enamoré. Durante algún tiempo. Ahora ya no. Bueno, me quedo tranquilo. Sé que la tratará muy bien. Y luego podrá elegir con quién quiere estar. Es una pena que no supiera cuidarla. Coges esto, esto y esto. Y esto es Borsch. Borscht. No, no. Suave. Más natural. Borsch. Borsch. En la Unión Soviética las mujeres hacen esto. En América las mujeres hacen esto. Uy. Bien. Vaya. Querida, no pasa nada. Es solamente una sartén. Una eternidad. No. Solo puedo imaginarme lo horrible que debió de ser. Sopa. Come. Liuda, quiero preguntarte algo. Thank you.
Grisha está aquí. Grisha vendrá pronto. No te preocupes. Ya verás. Bebe agua, cariño. Bebe. Pronto verás a Macar. Enseguida. Tranquila. Quiero volver. Levántate, vamos. Con mis hombres. Estás inhabilitada por tu estado. No vas a volver al frente. Tengo que ir, Boris. En estas condiciones no puedes hacer nada por ellos. Tú eres médico. Cúrame. Soy médico, no mago. Estás inhabilitada. ¿Firmar esta carta con mi alta? Me alegra verte de vuelta. ¿Sabes qué? Ven conmigo. Vayamos a tomar un té. Viene conmigo. Yo lo autorizo. Voy para allá. Ahora espérame aquí. Y eso es todo lo que puedo decir. Tendrán que seguir informándome. Adelante, General Petrov. Acaba de regresar de las líneas exteriores de defensa y quizá quiera comentarnos alguna novedad. Por favor, General. La línea exterior de defensa ahora se encuentra a 13 kilómetros de Sebastopol, de modo que la ciudad es vulnerable al fuego alemán. No podemos echar al enemigo. Y aun si pudiéramos, extendería nuestra línea de defensa y no podríamos aguantar más. Esa es la situación. ¿Cómo podemos proteger la ciudad? La metralla generada por el cañón de un acorazado cubre un área de 250 metros de ancho y 1000 de profundidad. El acorazado Comuna de París solo cuenta con 12 de estos grandes cañones. Su fuego podría reducir la artillería enemiga. Pero me han informado de que tus últimas órdenes fueron enviar casi todas las naves al Cáucaso. Considero necesario hacer regresar a esas naves inmediatamente. Mi deber es preservar la integridad de la flota. Dadas las circunstancias, no puedo... Nuestro deber común ahora es defender Sebastopol. Hace tiempo que la batalla se trasladó a tierra y su incompetencia o su falta de voluntad para aprender a luchar en tierra está causando bajas en masa entre nuestros marineros. No quieren cavar trincheras, ni camuflarse, ni aprender a arrastrarse. ¿Por qué no les cambiamos el uniforme? Nuestro uniforme es nuestro orgullo. Ruego su atención, camaradas. El sargento Lyudmila Pavlichenko parece enviada por el cielo. Es francotiradora. Ahora, por favor... Díganos quién tendría más posibilidades de sobrevivir combatiendo. ¿Yo con ropa de camuflaje o el que vaya con el uniforme oscuro? Yo mataría de inmediato al de oscuro. Pero usted tendría que buscarlo, general. Ahí lo tiene. Gracias, Lyudmila. Diachenko, redacte una orden para cambiar los uniformes. General Petrov, ¿qué hay de mi carta? Si los médicos lo aprueban, volverás al campo de batalla. Ahora dejará de estar.
¡Echaos a un lado! ¡Quitaos de en medio, vamos! ¡Fuera de ahí! ¿Cuántas camas libres tenemos? Boris, necesito la carta de alta médica. Firma. Vamos a ver. Sidorenko ha perdido mucha sangre. Necesita la amputación de las dos piernas. Llévalo a quirófano inmediatamente. Bien. Zhuk, herida grave en abdomen e hígado. ¿Zhuk? Envíalo al primer hospital. ¡Vadim! ¡Vadim! ¿Dónde están? ¿Y nuestros hombres? No sé. ¿Y Makar? Promesa a Makar. Él quería que lo tuvieras tú. No podemos hacer nada. Así es la guerra. Hay que seguir. Tengo que volver al frente. No te ofendas, pero... todavía no te has recuperado. Enviarte allí significaría tu muerte. No puedo hacerlo. Makarov ha muerto. ¿Me has oído? Lo siento. No lo entiendes. Esto me permitiría vengar su muerte. ¿Sí? Estoy lista. Cierra los ojos. No hagas trampas. Esto es para ti. Cierre los ojos. No haga trampas. No. Es muy triste que nadie te vea como una mujer por culpa de la guerra. La gente... no siempre me ve como una mujer. Cuando todo empezó entre Franklin y yo, estaba tan contenta. Oh, él era inteligente y triunfador y apuesto.
¿Por qué se fijaría en mí? No era guapa en absoluto. Era larguirucha. Pero me eligió. Soy tu nuevo comandante. ¡Voy a matar fascistas! Masha, ¿estás loca? Liuda, mira. Mira lo que tengo. Lo cambié por unas cuantas botellas de vodka. Espera. Mira. Y mira. La más pequeña es para mí. La más grande para ti. Gracias. ¿Gracias? ¿Cómo que gracias? Gracias. Pronto hará más frío. Eso de arrastrarse por el suelo no es nada bueno. Tendremos que ser mamás. Iremos iguales. Por cierto, deberíamos ir a visitar a Grisha. No puedo imaginarlo solo. ¿Qué se sentirá desde que dispararon a Nikolai? Lo siento. No pasa nada. ¿Has visto al nuevo comandante? ¿Es guapo? No. ¿No es guapo? No lo he visto. ¿Y qué pasaría si fuera un abuelo? ¿Y si fuera joven? ¿Y si es joven e intenta conquistarnos? Capitán Leonid Kichenko, vuestro nuevo comandante. Por favor, siéntate. Ahora tenemos objetivos especiales. Sabotear líneas enemigas y cazar a sus francotiradores. ¿Empezamos la misión mañana? Sí. ¿Y le podemos quitar las placas a los cadáveres? Sigue comiendo. Quédate ahí. Retírate. Sígueme. Párate. ¡Para! Media vuelta. No puedes hacer eso. No somos como ellos. ¿Y por qué no lo mató usted? No merecen una muerte dulce. Matan. No se trata de ellos, sino de ti. No puedes vivir para vengarte. La guerra no es solo muerte. Tiene vida también. Busca algo por lo que vivir, incluso en guerra. O te matarán. Pues muy bien, que me maten. No estoy dispuesto a perder a más compañeros. Vosotros dos iréis a estas posiciones. Allí habrá armamento peligroso. Para disparar de lejos. Escucha tu corazón. Debes acompasarlo con tus latidos. Esta debería ser tu posición. Моя ладонь превратилась в кулак.
mano. Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Aguardiente alemán. ¡Aguardiente! Yo quiero probar. Por la medalla de Grisha. Yo estaba más al sur. Vi como el alemán le daban la cola y los dos caían en picado. Se están divirtiendo. Celebran la Navidad. Si no quieres que tu patria acabe en manos de unos crueles nazis armados, sabed que nadie más lo salvará. Si no te alzas a protegerlo tú mismo, sabed que nadie matará esa escoria si tú no le arrebatas la vida. Así que vamos a aniquilar a ese invasor que se tiene que acabar arrastrando. El suelo es su casa, no la tuya. Allí acabará llorando a sus muertos. Así que matadlos, cuantos más mejor, acabemos de una vez con ellos. En cuanto te encuentres con uno y lo ves, ese es el momento de acabar con él. ¡Bravo! Esta misma noche, Hitler planeó celebrar el Año Nuevo en Sebastopol. Pero somos nosotros quienes tenemos algo que celebrar. Esta es la segunda vez que echamos al enemigo de la muralla. ¡Sebastopol está viva! ¡Sebastopol seguirá viva! Leonid, voy a presentarte a... Boris, un amigo de antes de la guerra. Boris. Escuchad, camaradas. Leonid. Acabamos de recibir más municiones, por lo que ordeno la apertura y el consumo inmediatos de todas nuestras reservas de champán. Vaciaremos nuestros almacenes del túnel. ¡Feliz 1942! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hurra, camaradas! La última vez que Mila y yo bebimos champán fue en mi casa.
conocéis desde hace mucho? Me enamoré de ella antes de la guerra. Si no fuera por ella, no estaría aquí hoy. ¿Te arrepientes? ¿De enamorarme de ella? De haber acabado en una zona de combate. No. Porque entonces tendría que arrepentirme de haberme enamorado. Aquí al menos nos vemos de vez en cuando. ¿Y tú? ¿Tú la quieres? ¡Feliz año nuevo! Disculpe, señorita Lyudmila. He venido sin mi agente. Quería enseñarle algo. Tengo un proyecto que proponerle. Mire, estos son cigarrillos. Ganaría billones de dólares si me dejara poner su foto en nuestra cajetilla y hasta podríamos... Ese hombre es mi agente. ¿Ese? Sí, ¿ah? Vaya a hablar con él. Vaya, gracias, gracias, gracias. Hola. Disculpe que la haya hecho esperar. Esta guitarra también mata nazis. Buen arma. Gracias, de verdad. Cada uno tiene su propia arma. Vayamos a... Señorita Pavlichenko. Perdón. Vayamos a mi camerino, mejor. Señorita, es imposible favor. Hablar aquí. Sí. Acompáñame, solo un favor. Minuto, señorita Pavlichenko. Es por aquí. A mí siempre me ha gustado cantar. Me encanta. ¡Liuda! ¡Pavlichenko! ¿En qué piensas? ¿Estás loca, camarada? ¿Qué es eso de que soy tu agente? Señorita Pavlichenko... Espere, deje que le haga una pregunta. Por favor, espere, óigame. Señorita Pavlichenko, ¿de verdad cree que conseguirá que el presidente rompa su promesa y envíe a nuestros soldados a morir en el extranjero? Disculpe, por favor. En la rueda de prensa le haré más preguntas para las que seguramente no tiene respuestas. Muy bien, adiós. Es más famosa que yo, señorita Pavlichenko. Fell by your gun, yeah, fell by your gun. 300 fascists fell by your gun. Fell by your gun, yeah, fell by your gun. 300 fascists fell by your gun. Miss Pavlichenko's well-known fame. Russia's your country fighting. ¿Le ha gustado? Sí. Mucho. He escrito esta canción sobre usted. ¿Puedo tocarla en público? Nadie me había dedicado nunca
una canción. Fell by your gun, fell by your gun. 300 matches fell by your gun. Fell by your gun, love fell by your gun. More than 300 matches fell by your gun. He decidido que voy a tener un hijo con Grisha. Masha, ¿qué tienes en la cabeza? Tengo muchas ganas de tener uno, de sentirlo en mi vientre. Y Grisha no se opone. In the mountains and canyons, quiet as a deer. Down in the forest, knowing no fear. Lift up your sight, down comes a Hun. 300 mats is a spell by your gun. Tengo una noticia que darte. Vamos, ven conmigo. Tanto mi madre como mi padre y una servidora tenemos el placer de invitaros a nuestra boda. ¿Dónde? ¿Su boda? ¿Dónde? ¿Qué más da? Tenemos que celebrar que me caso. The hot summer's heat or the cold winter's snow. All kinds of weather you track down the pole. Is as bright as the new morning sun, but more than 300 gnats is a spell by your gun. Spell by your gun. Spell by your gun. More than 300 gnats is a spell by your gun. Spell by your gun. Spell by your gun. More than 300 gnats is a spell by your dos. ¡Qué pocos! ¡Pieliuda, mira! ¡Oh, excelente! ¿Ves? ¡Ya puedo hacerlo! ¿Me enseñas a disparar con un rifle como el tuyo? ¡Y a mí también! Vale, vale, lo haré, pero ahora no, otro día. ¡Nos va a enseñar! ¡Voy a disparar como ella! ¡Sí, a mí también! ¡Llegáis tarde! Lo siento. Era una boda y ahora es un funeral. Ha matado a Grisha. ¡Me vamos! En su memoria. No me arrepiento. Teníamos dudas. Estamos en guerra. Sabíamos que cualquiera de los dos podría morir. Pero estábamos de acuerdo. No nos daba miedo. ¡Pero vamos a bailar! ¡Hay que amar en la vida y hay que ser feliz! ¡Hay que amar en la vida y hay que ser feliz! Leonia, quiero tener un hijo. No eras tú el que decía que la guerra tiene algo de vida. Adelante. Buenos días. Buenos días.
Pavlichenko, ¿qué es ese disfraz? Cámbiate de ropa inmediatamente. Que vean que soy una mujer. Tú no eres una mujer, sino un soldado soviético. Recuérdalo. Sal ahí. Stalin, enemigo común, segundo frente. Y no se te ocurra improvisar. ¿Entendido? Sí. ¿Te ha hecho esa gente? No puedo más. Esos hombres deberían haberte protegido. Liuda. Коли настане день, закінчиться війна, там за убив себе. Побачив аж до дна. Aiutatemi! Aiutatemi! Voglio me! Nevje! Che aiuto me! Tan voce teplik svet! Aiutatemi! Tranquila. Leonia. Leonia ha muerto. Tranquilízate, me oyes, ya basta. Me siento culpable de esto. Ya no volverás al frente. Has quedado inhabilitada y no apta para el servicio. Disculpe, ¿a quién va a inhabilitar? Pavlichenko ya no es solo un soldado. Se ha convertido en un icono y nadie inhabilita a un icono. Márchense ahora mismo de aquí. Está muy de... ¿Quieres ir a un consejo de guerra? Esto no es un balneario para viudas y viejos. ¿Has leído? Los alemanes han anunciado su muerte. La tercera oleada está llegando y mis hombres lucharán orgullosos proclamando su nombre. Me quejaré al general Petrov. Deja que te ayude.
Él mismo ha sido quien ha ordenado que la preparemos. La necesitamos, levanta, ¿me entiendes? Ya está. Ya lo hago yo. ¿No los puedes subir más? La verdad es que no me parece muy heroica. Sonríe un poco. Sube la barbilla. Anímate. Ahora. Comisario. Ah, Pavlichenko, acércate. Adelante, mira esto. Uno de los mejores francotiradores alemanes, Otto von Singer, viene por ti. Por fin se creen que estás viva. Lo de la foto ha funcionado. Mira. Los servicios de inteligencia nos han dicho su posición en este cuadrante. No puedo, camarada comisario. Liuda, basta ya. ¿Sabes la importancia que podría llegar a tener esto? Él es el mejor disparando. Tengo un certificado del doctor Chopak. Estoy inhabilitada para el servicio. ¿Sabes a cuántos camaradas tuyos ha matado ese maldito Singer? Ya no puedo. Debes hacerlo por ellos, no por mí. No puedo. Ni siquiera por ti. No puedo. Sino por Leonid Kitschenko. Está bien.
necesito ver al general. Camarada general. ¿Qué quieres? Este es mi informe. Debe evacuar inmediatamente a Pavlichenko. ¿Y a los demás no los evacuamos? De momento estamos preparando la evacuación de los archivos. Ahora mismo solo puedo evacuar a oficiales del partido y especialistas valiosos. Son las órdenes. Lleva cientos de alemanes abatidos. 4 heridas de guerra, conmoción cerebral. Después de todo, ¿esto no es valioso? ¿Acaso no merece esto? Un permiso de evacuación. En bañador, ¿te acuerdas? El pescado relleno de Sonia, la traviata, tus padres, el anillo de tu familia, el archivo, Mendel. ¿Todavía recuerdas el anillo? Siempre pensé que algún día podría acabar dándote ese anillo. ¿Sabes? Podríamos tener 5 hijos. Sí, claro, 5. Y Sonia podría enseñarte a cocinar. Yo sé hacer empanadillas. Estupendo. Nos sentaríamos todos en torno a la mesa. Sí, todos los días. Sí, todos los días. Excepto las noches que tú y yo fuéramos a la ópera. Boris, no me gusta la ópera. Prefiero ir al cine. Rápido. Está amaneciendo. ¡Con cuidado! No pierdas esto. Llevas lo básico. Toma. ¿Tú te quedas? Capitán, el submarino está listo para zarpar. Tranquila, iré en el siguiente viaje. Soy judío y de aquí, así que sabré apañármelas bien. ¡Morris! 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 ¡Todo listo, señor! ¡Suéltame! 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 ¡Espera! ¡Morris! Lyudmila me mostró uno de los episodios más terribles de la guerra. La defensa de Sebastopol duró 250 días y al final la ciudad se rindió. Ni los militares ni los civiles fueron evacuados. El general Petrov dejó que 2 submarinos salieran de Sebastopol. El primero llevaba los archivos del partido, documentos clasificados, muy valiosos. El segundo llevaba 80 oficiales de mando. Al almirante Oktiabrsky lo evacuaron en avión. Fue un milagro que Lyudmila sobreviviera. Un milagro que le regaló el hombre que nunca pudo amarla, pero que en su lugar le dio un permiso de evacuación, el pasaporte a su futura vida.
Boris, que amaba a Lyudmila, su mejor amiga Masha, y cientos de miles de ciudadanos y defensores de Sebastopol se quedaron en la orilla para enfrentarse al enemigo. La mayoría estaban condenados a morir o a ser prisioneros. Liuda suele decir que todos ellos fueron héroes. Caballeros, tengo solo 25 años y he matado 309 fascistas hasta ahora. ¿No creen ustedes que se han estado escondiendo detrás de mí demasiado tiempo? Nos hicimos amigas. Supe por sus cartas que volvió al frente para trabajar como instructora formando a francotiradores. Tras la guerra se graduó en la universidad. Fue condecorada con los más altos honores y nombrada héroe de la Unión Soviética. Ella ganó todas sus guerras, como soldado, como diplomática y como mujer. Quiero ver a su hijo. Tengo un regalo para él. Sé que será idéntico a ella. Seguramente el señor Khrushchev podrá esperar.